wars, conflicts, la patria grande, violence can have a long-lasting impact on your well-being. Fui reclutada a un campamento de la FARC. El reclutamiento es una trampa en la cual una vez el niño entra, se convierte, o la niña entra, se convierte en un objeto del grupo. Me robaron la niñez. Me robaron la niñez. A juventud. Me recogió Jerónimo Galeano, el comandante. Él fue el primero que abusó de mí a los 13 años. Violada. A los 10 años. ¿Y qué me tocó hacer? O sea, con la pistola acá, déjame manosear. ¿Fueron instrumentalizadas para hacer el juguete sexual de los cabecillas? Sí, esos son los hechos. Las mujeres no vinieron a la guerrilla a ser madres de familia, eso lo dice la séptima y la octava conferencia. La planificación sí era una norma para las mujeres. Me obligaron a planificar. El que no planificaba, lo mataba. A mí me hicieron 5 abortos. Abortos forzados, esterilización forzada, todo eso se dio. Dijo, aquí a la FARC no se viene a parir. Lo vota porque lo vota o se muere. Mi hijo. Ya, no puedo, yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir, eso no ocurrió. Es el secretariado el que tiene que pagar. El cerebro de todo eso es el secretariado. Pues los responsables son los que están allá montados en el poder porque desde ellos venían las órdenes. Los máximos responsables no pueden posar ante la sociedad como adalides de la moral.